Los Serranos es una de las comarcas menos conocidas por el gran público. En la frontera que une la provincia de Valencia con Castellón y Teruel, esta comarca cuenta con algunas de las rutas más hermosas que puede recorrer un senderista. Cortados impresionantes, puentes, pasarelas y acueductos romanos forman parte de la Ruta del Agua entre los pueblos de Calles y Chelva, en la comarca de Los Serranos. Una auténtica aventura que los integrantes del grupo de senderismo del COEX no hemos querido perdernos. Los 13 integrantes del grupo de senderismo que se dieron cita en Calles iniciaron la ruta en el mejor punto de reunión posible, el hogar del jubilado. Un café y unos pocos minutos después, el grupo ha emprendido esta marcha de 16 kilómetros que une las poblaciones de Calles y Chelva. Siempre bordeando el río Tuéjar, los senderistas han podido descubrir la belleza de este paisaje agreste, lleno de gargantas, espectaculares pasos sobre el agua y fuentes que por esta época bajaban a rebosar. En esta ruta destaca el paso por los túneles de época romana que sirvieron en el pasado para transportar el agua desde estas sierras hasta Sagunto. Atravesar estos canales cubiertos en parte de agua ha sido una experiencia inolvidable para los senderistas, incluso para los que se habían traído las zapatillas nuevas. Eso es un túnel con gracia. ¿Claro? ¿No? Ya te voy a dar yo a ti. Yo voy a pasar los productos. ¿Te damos agua? Pero si el paso por estas cavernas artificiales es impresionante, la salida ante el majestuoso acueducto romano de la Serrada no lo es menos. Esta obra de ingeniería hidráulica y los canales que conducían el agua hasta la costa suman casi 30 kilómetros excavados a pico y pala en estas paredes de dura roca. Es imposible no detenerse un momento para disfrutar de la experiencia e inmortalizarla en fotos. Se queda en fotos, sí. Pero... ¿No más o que se vaya alguien? Los señores, de atrás. No, yo no soy supersticioso. Don Roberto. Cuando estamos cruzados con eso, digo, joder. Gaby, siempre me pilles de maruja total. Tras este paso ha llegado el momento de hacer parada en la cercana Chelva, una villa que nos ha recibido con una de las extrañezas que de tanto en tanto te ofrece el senderismo, una excavadora vaca, que ha devuelto a los senderistas a la infancia y a los juegos de niños. De botellón, mono de botellón. ¿Tenemos una foto? ¿Puedes saber? Ahí estoy, ahí estoy. La llegada a Chelva ha sido un auténtico placer y recorrer las estrechas calles del barrio árabe que se conservan en un estado excepcional, otro gran lujo. El agua, como no podía ser de otra forma, está presente en todo el recorrido con numerosas fuentes. La ruta de hoy ha sido muy interesante, ha sido muy bonita, un poco pasada por agua, nos hemos tenido que mojar un poco, pero el puente romano, ver un puente romano en mitad de la montaña, así ahí perdido, pues es bonito, ¿no? Es interesante. Y que haya un grupo de senderismo, pues me parece muy bien, una actividad más fuera de lo que es el ámbito profesional, que es siempre el colegio. Entonces, también, ¿no? Que aporte algo fuera de lo habitual, pues también es algo saludable, por decir de alguna forma. A mí me parece fabuloso que la gente se anime, que isquen los domingos, pues cada semana que pugue ser, perquè coneixes la gent nova, no tens obligacions tampoc durant la setmana de relacionar-te amb ningú, tu vas a la teua, és un grup obert i això és molt important, i després també que te dona possibilitat de conèixer llocs que normalment, o bé perquè desconeixes o bé perquè són de difícil accés, doncs no vas. Ella que té... Que... Ah, ella que... Mariana, Mariana! Mariana i... Ara se me caerà. Tras reponer fuerzas con un almuerzo, los excursionistas del Colegio Oficial de Enfermería de Castellón han iniciado el regreso hacia Calles, siguiendo el cauce del Tuéjar. En el camino, una visita a los miradores que hay sobre el río nos ha permitido conocer otro túnel, este de gran longitud, que esconde el paso hacia algunas de las mejores vistas de la ruta. Eso sí,
Esta pequeña escapada ha tenido sus consecuencias y el grupo ha sufrido en sus propias carnes la presencia dentro del túnel de unos hierros que en la oscuridad han causado lesiones a uno de nuestros senderistas. ¿A solo serranos? ¿Como los de la serie? Un accidente. Con todo, la ruta nos esperaba y pese al incidente, el grupo ha seguido el camino hacia Calles en lo que ha sido un auténtico paseo de relax junto al cauce del río. Estos últimos 5 kilómetros han sido un auténtico regalo para los pies más cansados y un placer para la vista y el oído. ¿Cómo se dice el...? El colofón a esta caminata intensa y llena de experiencias ha sido la llegada a Calles. Ahora, tras el merecido descanso, el grupo de senderismo del COEX ya prepara la que será su siguiente aventura.